Cuentan que una vez el mundo fue libre, que nosotros lo fuimos, que podíamos salir a la calle y vestirnos como nos diese la gana, o simplemente salir a correr o coger el coche y dar una vuelta, sin tener que echarle cuentas a nadie. Que podíamos quedar a tomar algo con los amigos, bueno, que se permitían tener amigos. Yo no he conocido nada de eso. No he conocido ningún deporte competitivo, ni ningún tipo de entretenimiento. Los cerebros hoy en día están desconectados, la creatividad y la imaginación desinstaladas. La sociedad vive una realidad distópica que no hace más que dañarse a sí misma, pero en el fondo sabe que lo único que necesitan es una pequeña luz que les guíe el camino, una llama de esperanza. Y esa es la historia que os vengo a contar aquí hoy, la historia de Faith, la última esperanza de la Tierra. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo gameplay. Veremos si es una serie o simplemente es un episodio para que conozcáis Mirror's Edge. Depende si me apetece jugar más adelante más a Mirror's Edge o no, ya veremos. Es Mirror's Edge, es uno de los, para mí, de los mejores juegos de esta generación, sin ninguna duda, aunque en un principio no tuvo el reconocimiento que debió tener. Le puede pasar a muchos títulos de esta generación que a lo mejor no tienen los gráficos, ¿no?, que puede tener a lo mejor un God of War o puede tener The Last of Us o algo así, pero realmente son juegos muy buenos y que bueno, que también en versiones de PC, por ejemplo, lucen mucho mejor, como le pasa a Mirror's Edge. En PC podéis haceros con Mirror's Edge también, y tiene unas texturas espectaculares, y sobre todo los tejidos y las telas y los cristales, las partículas se mueven muy 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 bien. Aquí, bueno, teniendo en cuenta que es un juego 2008, hola 2008, hace ya 5 años de 2008, es decir que realmente ha pasado mucho tiempo y han tenido mucho tiempo de optimizar bien ya los recursos de PlayStation 3 y Xbox 360, como para, a lo mejor podrían haber hecho un Mirror's Edge mejor ahora, pero aún así me parece un juegazo espectacular de look y de historia y de todo, y de cómo te metes en el personaje y cómo saltas y cómo, si se va a caer, es que te asustas y todo. Pero bueno, hay que ser rápido, hay que ser hábil, hay que ser ágil en este juego, y sobre todo mola mucho hacerlo bonito, es decir, que saltes, esquives, agaches las patas mientras saltas, una cosa espectacular. Mi cosa con Mirror's Edge, mi historia con Mirror's Edge es muy graciosa, o graciosa no lo sé, pero es una historia curiosa por lo menos. Que imaginaros, yo me tuve que ir 3 meses a estudiar fuera, y bueno, pues en esos 3 meses salió Mirror's Edge, ¿no? ¿Qué pasó? Que claro, que yo donde estaba, en Estados Unidos, no podía comprarme Mirror's Edge, porque era una tontería, porque para jugar allí luego no podía jugarlo aquí, así que decidí guardarme mis últimos 60 euros de dinero y comprarlo nada más llegar a Madrid. O sea, me fui al Open Core a las 11 y pico de la noche, me dijeron, este tío que está fricazo, que viene a comprar juegos a las 12 de la noche, pues sí, me fui con mi amigo Steven y fuimos y compramos Mirror's Edge y estuvimos toda la noche jugando y nos lo pasamos, yo creo que a la mañana siguiente nos lo pasamos en rápido, porque no es un juego muy largo, o sea, es un juego bastante cortito, por eso también la gente le dio más palos. Esa es Celeste, tú eres Faith y bueno, sois un grupito que rebelde, de resistencia, que queréis acabar con toda la tiranía, ¿no?, del gobierno, que molaría que hubiese esta gente ahora, ¿no?, y acabasen con la tiranía del gobierno y con todo lo malo. Pero bueno, me hubiese gustado, porque me recuerda mucho a Matrix, el rollo saltar y movidas así. Me hubiese gustado un Matrix al estilo Mirror's Edge, pero bueno, eso ya lo dejo ahí para quien coño tenga la licencia de Matrix, que se la dé a DICE y que hagan un juego interesante. Nada más, chicos, como la primera parte del todo también es gameplay, pese a que viene dentro del tráiler, esto es el final del primer episodio del vídeo de Mirror's Edge, ¿de acuerdo? Y nada más, chicos, espero que os haya gustado. Soy Tony MC, me podéis seguir en Twitter, en Facebook, y me podéis seguir por la calle, pero como yo hago parkour de ese, no vais a pillar nunca. ¿Puede repetir, agente Connors? Voy a tomarle declaración a Robert Pope, al 56 de West Harlem Drive, sobre el robo de la semana pasada. Informe al teniente Miller. Recibido. Le daré el mensaje a agente Connors. Gracias. Cambio y corto. Hola, hermanita. ¿Estás ahí, chiqui? Hola, Merck. ¿Escuchando las transmisiones? Ya me conoces. Bueno, intenta dormir algo.
Ha sido un día duro. Mañana preguntaré por qué esos polis tenían el dedo tan suelto. Luego me paso, ¿de acuerdo? Y no tires esa pizza. Me gusta pasada, que esté algo pasado. Sí, lo sé. Adiós, Merc. Disparos, repito, disparos. Todas las unidades al 56 de West Arland Drive. Procedan con precaución. ¿Qué? ¿Dónde estás, Kate? ¿Dónde estás? Hola. Merc. ¿Sales? Conéctate y sígueme la pista.